んでもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からインチキおじさんどうぞ。いつだって忘れないエジソンは偉い人。そんなの常識だったかな。リラピーシャラピーシャラバッパパラパピーシャラピーシャラバッパパラパピーシャラピーシャラおへそがちらりだったかな。リラピーシャラピーシャラバッパパラパピーシャラピーシャラ踊るポポリdinero en un espectáculo de imágenes. ¡Disfrútenlo! ¡Maruko! ¡Vamos al espectáculo de imágenes! ¡Estará en el parque! ¡Ah! ¡Sí quiero ir contigo! ¡El misuame del espectáculo de imágenes es muy rico! ¡Me encanta ese caramelo y las galletas de leche! ¡Me pregunto por qué será tan delicioso! ¡Ajá! ¡Espero poder tener mi propio espectáculo de imágenes! ¡Creo que es mi trabajo ideal! ¡Me encanta! ¡Es mi sueño! ¡Ya regresé! ¡Necesito mi dinero! Aquí tienes 30 yenes. ¡Dame más, mamá! ¡Iré al espectáculo de imágenes! Olvídalo, hija. ¡Tacaña, tacaña, tacaña, tacaña! ¡Di lo que quieras! No estoy dispuesta a lidiar contigo ni a desperdiciar dinero. ¡Ay, no puedo evitarlo! Debe haber 150 en mi alcancía, pero no quiero desperdiciarlo todo. Ojalá el espectáculo de imágenes fuera gratis. ¡Ah! Creí que solo tenía 150, pero tengo 230. ¡Qué suerte! Tengo un total de 260. Puedo ser muy extravagante hoy. ¡Ay! Ese ¡ah! que Maruko acaba de gritar es una exclamación para decir lo feliz que está. ¡Hola, Maruko! ¡Tamae! El hombre de las imágenes no ha llegado. ¡Qué bueno! El espectáculo de imágenes se va muy rápido. Creí que no llegaría. Maruko, ¿cuánto dinero trajiste hoy? Traje 260. ¿En serio? ¿Trajiste mucho? Yo traje 100 yenes. ¿Crees que es mucho? De hecho, es todo lo que tengo. ¿Ay? ¿Piensas gastar todo en el espectáculo de imágenes? Es una tonta. Es una gran tonta. Es lo que pensó Tamae. ¡Gracias por esperar! Ahora comenzará el espectáculo. Señor, ¿me da un misuame? Aquí tiene el dinero. Yo también quiero uno, por favor. Los dulces serán después. El espectáculo de imágenes es primero. El valiente Momotaro se dirigía a la Isla del Diablo. Bien, se terminó el espectáculo. Señor, ¿me da un misuame? Quiero uno igual. Aquí tienen. Esperen su turno, niños. Yo quiero un misuame y una galleta de conejo. Aquí tienes, 30 yenes. Mira, Tamae, el misuame se vuelve blanco si lo agitas con suficiente fuerza. Sí, es muy interesante. Cuesta trabajo volverlo color blanco, pero en serio sabe muy bien, ¿no crees? ¿Debería comerlo ya? ¡Misuame! ¡Este mundo es delicioso! Ay, terminé de comerlo. Una vez que se acaba, me pone triste. ¡Vamos a comprar más! ¡Compraré algunos para llevar a casa! ¿Qué? ¿Más? ¡Suena bien! ¡También compraré! ¡Señor, me da muchos misuames, por favor! ¡Por supuesto! Así es como Maruko terminó gastando mucho dinero en el espectáculo de imágenes. ¿Cómo te atreves a gastar todo tu dinero en el espectáculo de imágenes? Si vas a desperdiciar así tu dinero, ¡ya no te daré más! Parece que está muy asustada, pero apuesto a que está actuando. Mamá, lamento haber gastado todo. En serio, yo soy una tonta. Sí, lo eres. Me llené con mucho misuame utilizando el dinero que mamá y papá ganaron con mucho esfuerzo solo para mí. ¡Soy terrible!
¿Maruko es lo que piensa? Hija, está bien si lo entiendes. Mamá ya no está tan molesta. ¿Debería llevar esto más lejos? Estoy tan avergonzada que no puedo verte. Está bien, tranquila, Maruko. ¿Está bien? ¿Quieres decir, podrá ser que me estás perdonando? ¿Me perdonas por gastar dinero? No puedo evitarlo. ¡Lo logré! ¡Mamá! ¡Hija mía! ¿Entonces me seguirás dando un poco de dinero? Por supuesto que sí, hija. Pero no lo desperdicies de nuevo. ¡Lo logré! ¡Mamá, que no te engañes! Es muy fácil que Maruko te manipule, mamá. Te recomiendo que no le des dinero por un rato. Apuesto a que se lo gastará en el espectáculo de imágenes. Oye, Sakiko, ¿qué derecho tienes de meterte con lo que hacemos mamá y yo? Maruko se sale con la suya fácilmente, incluso cuando la regañan. Pronto está bailando y moviéndose para librarse. Me da mucho coraje ver que esto pase. Está bien, así hago las cosas. Si una persona es feliz con lo que hago, ¿el mundo es un lugar mejor? Eso es exactamente lo que me molesta. No es posible que siempre te salgas con la tuya, hermana. Sakiko tiene toda la razón. Estuviste a punto de engañarme de nuevo, Maruko. No tendrás dinero por una semana. Reflexionarás por malgastarlo. ¡Ay! ¡Fui humillada! Casi consigo que mamá me perdonara. ¡Sakiko! Porque tenías que ponerle en mi contra. Tengo que hacer algo. No podré ir al espectáculo de imágenes mañana. Y así mi vida estará llena de oscuridad. Tengo que hacer algo. ¡Oh! ¿El ejemplar de este mes de Ribbon? Creo que Fuyuta dijo que no compró el ejemplar de este mes. Podría vendérsela por 150. Es de mi hermana, pero no importa. Sí que se lo merece por arruinar mi plan. Si esto funciona, mi vida con el espectáculo de imágenes seguirá en paz. Espero que esto funcione. Al día siguiente. Oye, Fuyuta. Hola, Maruko. ¿Necesitas algo? ¿Te gustaría comprar el ejemplar de este mes de Ribbon? No tiene el suplemento, cuesta 150. ¿150 yenes? ¡Es un buen precio! ¡Lo compro! ¡Ay, muy bien! Con esto puedo comprar algo en el espectáculo. ¡Tamae! ¡Tamae! Oye, ¿quieres ir al espectáculo de imágenes? ¿Qué? ¿Ay, en serio? Maruko, sí me gusta, pero no tengo dinero. ¡Ay, no! Por el dinero no te preocupes. Esta vez yo te invitaré, Tamae. Maruko siempre tiene problemas de dinero y en dos días seguidos parece haber conseguido mucho. No, no creo que esté haciendo nada malo. ¡Maruko! Maruko, déjame preguntarte algo. ¿Por qué estás siendo tan generosa conmigo? Bueno, no te preocupes por eso. Maruko, es algo tan malo que no puedes decirlo. No debiste, no hagas nada malo por el espectáculo de imágenes. Ay, debería decirle algo a mi amiga antes de que tire a la basura su vida, pero no sé cómo hacerlo. Maruko, creo que no iré hoy. Vamos a casa. Por favor, Tamae, vamos. Tú siempre me estás cuidando y en esta ocasión yo quiero consentirte. Pero... En ese momento... ¡Qué raro! ¿Dónde puse mi ejemplar de este mes de Ribbon? ¡Qué extraño! La dejé por aquí. ¡Mamá! ¿Viste mi último ejemplar de Ribbon? No, no sé dónde está. ¡Qué extraño! Lo dejé aquí ayer. Pareces muy preocupada por eso. ¿Tendrás problemas si no lo encuentras? No es tanto un problema, pero... Contrario a lo que decía, en realidad estaba muy preocupada por ese ejemplar. La razón es que Sakiko pensaba enviar una carta al proyecto Consulta tu problema con los escritores de Ribbon y dejó la carta que escribió dentro de la revista. Querida señora Ichiyo Yukari, necesito su consejo para mi problema. Soy poco práctica y siempre estoy en desventaja. Mi hermana menor es muy lista para muchas cosas. Es muy injusto. No puedo hablar con el chico que quiero porque soy muy torpe. Señora Ichiyo, por favor, apóyeme con su consejo. Atentamente, Sakiko. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Si alguien llega a ver esa carta, estaría muy avergonzada para vivir. ¿Dónde? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi revista? ¡Qué extraño!
¡No puede ser! ¿Acaso Maruko la tomó sin permiso y la llevó a la escuela? Lamento que tu hermana la esté pasando mal. No creo que la escritora Ichiya Yukari lea la carta de mi hermana. Miren su seudónimo, Sachin. Suena muy tonto. ¡Dios! ¡Buda! ¡Sagradas figuras! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Nos vemos la próxima! Maruko, gracias por invitarme hoy. No, no tienes nada que agradecer, Tamae. ¡Adiós, amiga! ¡Ya regresé! Te estaba esperando. ¿Eh? Oye, ¿sabes dónde está mi ribón de este mes? ¿Tu ribón de este mes? No lo sé. No tengo idea. ¿En serio no lo sabes? ¿Me lo juras por tu vida? ¿Qué? ¿Por mi vida? ¿Qué le pasa a mi hermana? ¿Por qué parece tan desesperado? ¡Tengo miedo! ¡Quiero escapar! Maruko está en peligro. ¿Habrá algo que pueda hacer para ayudarla? ¡Buenas tardes! ¡Foyota! ¿Qué está haciendo aquí? Encontré la carta que tu hermana escribió con sus problemas entre las páginas de la revista Ribón de este mes, la que te compré por 150 yenes hoy. ¡Mira! ¡Leyó mi carta! ¡Reveló que le vendí la revista! Es de mi hermana, pero te la vendo. Solo 150. Ambas hermanas se desmoronaron por distintas razones. Sin embargo, compartían el sentimiento de que su vida había terminado. ¡La inauguración de la piscina! ¡Disfrútenlo! ¡Maruko! Habrá un especial de caricaturas en televisión mañana. ¿Qué? ¿En serio? Puedes ver muchas caricaturas como Merumochano y Kuyusan. ¡Wow! ¡Increíble! Debería preparar botanas para poder disfrutarlo mientras vemos televisión. ¡Mamá! ¿Podrías darme dinero para ver televisión mañana? ¿De qué estás hablando? Puedes ver televisión gratis en casa. No es eso. El dinero es para comprar botanas que necesito para ver televisión. Pues no entiendo por qué tienes que comprarlas desde hoy. ¿Eh? Tienes algo más de qué preocuparte. La piscina se inaugura mañana. Prepara tu traje de baño y ve a la cama temprano hoy. ¿El traje de baño? ¿Crees que debería probármelo? Supongo. Quizá te quede más apretado que el año pasado. Ya es época de lecciones de natación. El tiempo vuela. Supongo que la temporada invernal ya pasó hace mucho tiempo. Me pregunto por qué me dieron tan poco dinero en Año Nuevo. Cuando uso estas playeras con caras estampadas, siento que el verano ya llegó. Deja de sentirte sentimental por el verano. Creo que es más inteligente que prepares tu traje de baño. ¡Maruko! ¿Qué estás haciendo? Es hora de ir a dormir. ¿Me viste, mamá? ¿Sí? Oye, mamá, ¿me compras gotas para los ojos? Tengo que limpiar mis ojos después de nadar. En el botiquín debe haber un frasco. ¡No servirá! ¡Ya está abierto! Necesito medicina nueva. Quiero que me compres Beetroot para niños. Todos llevarán esas gotas. Creo que no necesitas copiar a los demás, Maruko. ¡Pero las quiero! ¡Mis ojos se infectarán si no llevo gotas Beetroot para niños! ¡Basta! Te compro unas cada año y nunca terminas de usarlas. ¡Olvídalo! Entonces, al menos dame una nueva toalla de baño. Tú tienes una nueva que recibiste porque regresaron un regalo de una boda, ¿o no? ¿Y por qué estás husmeando en la lista de regalos de nuestro hogar, hija? No entiendo esas palabras tan difíciles, mamá. Es muy tarde para insistir en que eres una simple niña de tercer grado. Al día siguiente. Me alegra que hoy no esté lloviendo. Quiero entrar a la piscina. Algo así, pero quizá haga algo de frío. El agua se ve muy fría. Quiero ser capaz de nadar 50 metros este año. Yo seré feliz si puedo nadar 25 metros. Eres increíble. A continuación, tendrán su lección de natación. ¡Cámbiense rápido! Reúnanse, por favor, a un lado de la piscina cuando estén listos durante el descanso. Odio tener que cambiarme en el salón de clases. ¿También hay niños? Sí, desearía que tuviéramos un vestidor. Aunque solo están en tercer año, eso siempre es preocupante. Oye, Butaro, no mires a este lado. ¡Ay, cállate! Yo no estoy viendo nada. ¡No tengo nada de qué estar avergonzada! ¡Eso es! A esta edad, a los niños les gusta hacer más tonterías que a las niñas. ¡Los odio! ¡Los niños son tontos! ¡Sí, es cierto!
Aunque dicen que lo odiaron, la escena que miraron entre sus dedos se quedará en su memoria. ¡Listo! Tamae, tienes que quitarte tus anteojos. ¡Oh! ¡Cierto! ¡Casi lo olvido! ¡Gracias! Oye, ¿trajiste gotas para los ojos? Sí, mi root para niños. Te envidio mucho. Ojalá yo también las tuviera. Te dejaré usar las mías. No, compartir tus gotas para los ojos no es buena idea. ¿Ah? Siendo honestos, las enfermedades podrían contagiarse. Pero si eres tú, Maru. Te ves increíblemente normal sin tus anteojos. ¡Atención, reúnanse! Haremos ejercicios de calentamiento. Háganlos siguiendo las instrucciones de sus ejercicios del gimnasio. ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ay, se cayó! Parece que todos los años hay un niño que se cae al agua de repente haciendo los ejercicios de calentamiento. ¿Tamayi, te caíste a propósito? ¿Ah? ¡Tonto! ¡Claro que no! ¡Oye, Jamaye! ¿Por qué te caíste? ¡Ah! ¡Es que me resbalé! ¡Claro que no! Jamaye estaba bromeando. Estaba bailando como si fuera una gelatina cuando se cayó. ¡Jamaye, qué tonto! ¡Toma esto! ¡El maestro es aterrador! ¡Sí! ¡Me alegré que yo no me haya caído! ¡Muy bien! Ahora vayan a tomar una ducha y después sumérjanse en la solución antiséptica. Mi cuerpo es uno con el agua, mi cuerpo es uno. Algunos niños parecen recibir iluminación al sentir el agua rociándolos. ¡Limpiarse, limpiarse! Hace frío. Se siente mucho frío después de tomar una ducha. Es un infierno tener que esperar a entrar a la piscina mientras hace tanto frío. Quizás sintamos el agua un poco más tibia después de esto. Muy bien, ahora entraremos a la piscina. Pero no quiero clavados, ¿entendido? ¡Está helada! ¡Ay, hace frío! ¡Está helada! ¡Qué horror! Es peor que nadar en hielos. Necesitamos valor para entrar en el agua. ¡Sí! ¿Oh? Ya no sentí frío una vez que me sumergí. Ahora entiendo por qué los peces nadan tan felices. ¡Nunca sienten frío! Oye, juguemos a hacer gestos bajo el agua, ¿sí? ¡Sí, vamos! ¡Oigan, oigan! ¡Hice un gran descubrimiento! ¿Qué es, Jamaye? ¡Descubrí que puedo hablar bajo el agua! Eso no se puede, Jamaye. ¡Cierto! ¡No hagas eso! ¿Están diciendo que no me creen? Solo mírenme, sumérjanse conmigo. Oh. ¡Uno, dos, tres, ahora! ¡Ah! Quiero decir... ¿Qué tan importante era probar que hablaba bajo el agua y ahora debe sufrir de una horrible tos? Ahora vamos a recoger algunas tejas. Las arrojé al principio de la clase. Cada uno debe recoger tres de estas tejas. Me pregunto si puedo recogerlas. ¡Sí! ¿Solo tres? Yo puedo recogerlas muy rápido. ¿Atentos? ¡Recójanlas! ¿Listos? ¡Ahora! ¿Las está recogiendo con el pie? ¡Oye, tramposa! ¿Eh? ¡No puedes recogerlas solo con el pie! ¡Tienes que sumergirte! ¿Y desde cuándo aplica esa regla? ¡Oye, Jamaye! ¿Ah? Yo recogí una teja muy extraña. ¿En serio? ¡Déjame ver! ¡Miren, es redondo! Hay algunos niños que suelen levantar una tableta de cloro por error en este ejercicio. Yo solo pude recoger una teja. Y yo solo encontré dos. Ahora vamos a practicar su nado utilizando una tabla para flotar. Usar las tablas es divertido, ¿no crees? Ojalá pudiéramos usar estas tablas como flotador. ¡Puedo hablar mientras nado! ¡Sí! Es relajante nadar de espaldas. Puedo caminar como si flotara en el agua. Miren, si coloco la tabla entre mis piernas así... ¡Su tabla salió volando! ¡No!
Hay muchos alumnos que intentan actividades divertidas. Cuesta creer que es una clase de solo una hora. Finalmente, la intensa lección de natación termina. ¡Se acabó la clase! ¡Mi toalla! ¡Mi toalla! ¡Qué frío! ¡Ay, me congelo! ¡Ah, está caliente! ¡Se siente muy bien! ¡No! ¿Ah? ¡No puedo encontrar mi toalla! ¡Me estoy congelando! ¡Ay! ¡Mi toalla! ¡Está flotando la solución antiséptica! ¡Debió volar ahí por el viento! Oye, ¿me pones gotas? Sí, claro, amiga. ¡Mira hacia arriba! Uh-huh. ¡Ah, estoy lista! Si cierras los ojos, no podré ponerte las gotas. Siempre me he preguntado si será cierto el rumor de que si la solución para ojos arde más, funciona mejor. ¡Estoy en casa! ¡Ay, estoy cansada! Nadar es agotador. ¡Buen trabajo! Iré a tomar una siesta, mamá. Más vale que lo hagas para ver el especial de caricaturas en televisión. ¡Sí, claro! ¡El especial de caricaturas! ¡Ya quiero verlo! ¡Maruko! ¡Ya va a comenzar el especial! No, no va a despertar. ¡Ah! ¡El especial de caricaturas! Maruko no solo se perdió el especial en la televisión, tampoco hizo su tarea.